Aproximadamente a las 12:40 de hoy, se registró un incidente donde se involucra a un tirador activo en el hospital de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fuerzas de Seguridad y el Departamento de Bomberos respondieron a un incidente reportado en el hospital Wright Patt. Hoy aproximadamente a las 12:40, los servicios de emergencia de la base, entre ellos las Fuerzas de Seguridad y el Departamento de Bomberos, respondieron a un incidente reportado en el edificio 830, el Hospital Wright Patt, publicó la base en su cuenta de Twitter. La base agregó que el incidente está relacionado con la presencia de un tirador activo en el hospital de la base. Se ha ordenado al personal de la base que se refugie hasta que se haya investigado el incidente. The Post reportan presencia de tirador activo en base de Fuerza Aérea de EU, más en vivo, Apparent First on 24 horas. Más noticias en los peores tiroteos ocurridos en el país.